estos 7 años les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los Chapines y el mundo. Somos NoctiJalapa.net. La última reunión de consejos de desarrollo tocaron temas sobre los incendios forestales y la planificación de los proyectos para el año 2022. Es Jairo Rodríguez, delegado de CGPLAN, quien así lo dijo. Buenos días, gracias por la entrevista. Fíjese que el día de hoy estamos reunidos el pleno del Consejo de Desarrollo en la última reunión del año. Es una reunión ordinaria y pues todavía teníamos algunos temas pendientes como el tema de los incendios forestales. Está hablando el licenciado Otto Cabrera. Está explicando que hubieron muchos incendios forestales en lo que va del año y ya empezamos a tener problemas en pleno diciembre con esos incendios. Y tenemos que pedirle a la gente que cuide los bosques y que también pues de forma como ciudadanos nosotros nos proyectemos siempre con las comunidades en la importancia que tiene el cuidar nuestro ambiente, ¿verdad? Y también pues está haciendo una referencia sobre la situación actual de los desastres que vivimos. Recordemos que aquí no nos pegó tan fuerte, pero estuvieron 2 tormentas fuertes que estuvieron seguidas y pues él está haciendo referencia en su presentación de que el departamento, gracias a Dios, no tuvo grandes afectaciones, pero que sí hubo problemas que nos llegaron a todos los municipios. Y también pues él hace un resumen de todo lo que la Conred ha hecho en el año. Por supuesto, pues tenemos la participación de sociedad civil, de la gente de las instituciones y también tenemos la presencia hasta el momento de 2 alcaldes y el presidente del consejo, que es el gobernador. Luego yo, su servidor como delegado de CGPLAN, le va a pedir a los alcaldes y a todo su equipo la importancia de trabajar desde ya en la propuesta de inversión 2022. Recordemos que nosotros la planificación la hacemos un año previo y lo 2021 ya está planificado. ¿Por qué les hacemos este tipo de planteamientos? Porque tienen que tener una cartera de proyectos establecida. Es bien importante que los alcaldes empiecen a trabajar desde ya todos los proyectos que van a ejecutar en el 2022 y que los enfoquen siempre a agua, saneamiento, salud y educación. ¿Por qué? Porque esto es lo que dice el punto resolutivo de CONADUR, donde nos cierra la cartera de que no podemos hacer ni proyectos de pavimentos, ni proyectos de salones comunales. Por una parte yo lo veo bien, y les digo por qué, porque el desarrollo es el agua, los puestos de salud, las escuelas, el saneamiento. Hacer, por ejemplo, como se hacía antes, que circulaba un cementerio con fondos del Consejo de Desarrollo, eso no es desarrollo. Un parque tampoco es desarrollo, y para eso los alcaldes tienen sus propios recursos para ejecutar ese tipo de proyectos. Entonces, hoy vamos también a trabajar eso. La propuesta 2022 se les va a pedir que trabajen de lleno en eso y que sus DMPs estén trabajando en constante proyección en ver qué proyectos, valga la redundancia, son los más trascendentales, porque recuerden que también hay que priorizar. Es decir, si tenemos una comunidad con 200 niños y no hay escuela, versus otra que solo tiene 20 niños y no hay escuela, ¿a cuál se le da prioridad? A la que tiene 200 niños. En eso también les hacemos una especie de conciencia donde ellos tienen que ver donde más necesidad hay, ahí hay que atacar los problemas, ¿verdad? Entonces, básicamente esa es la actividad del día de hoy y por supuesto una pequeña convivencia con toda la gente de sociedad civil, que los que somos jefes de instituciones y que participamos acá, tenemos un sueldo y un salario. Pero la gente de sociedad civil viene de forma voluntaria, muchos vienen de la montaña, vienen de otros lados, y por supuesto se les está haciendo un pequeño agasajo. Para los T21, los Chapines y el mundo, NoctiJalapa.net.